años 70 no solamente marcan una división en términos sociales, culturales y políticos, sino que también implican una de las épocas de mayores malentendidos entre la generación emergente y la generación tradicional en el poder en Costa Rica. Es justamente el arte el reflejo en esa década de todos los cambios entre escuelas profundamente puristas y tradicionales dedicadas fundamentalmente al retrato y al paisaje y aquellos que emergen planteando una respuesta contestataria, no apologética, sencillamente rebelde de todo lo que está ocurriendo en el entorno de cambio costarricense. Llegamos tarde a los cambios de siglo, pero estamos viendo un escenario mundial partido por las guerras, las divisiones y la Guerra Fría. Es justamente en Costa Rica, en este periodo, los 70s, donde tenemos el mejor reflejo de la relación entre un arte que hace la intersección con la vida real. Los 60s, a diferencia de los 70s, ocupan un lugar especial por ser la década del movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King, los asesinatos políticos como el de John F. Kennedy, las protestas estudiantiles en América y Europa, la Revolución Cubana, el ascenso de la mujer a posiciones de liderazgo global, la Guerra Fría y la llegada del hombre a la Luna. De manera similar, reconocemos la significancia de los 80s, con el ascenso del conservadurismo político global y el dominio de las corporaciones transnacionales, el declive de los sindicatos, el retorno de la democracia a naciones latinoamericanas y la globalización del mercado de capital, bienes y servicios. A modo de contraste, los 70s aparecen como una década perdida, definida por la inflación, la música disco, el totalitarismo y los pantalones campana. En materia artística y cultural ocurre algo similar, ya que las figuras y movimientos más influyentes por ser contraculturales tuvieron lugar en los 60s, con el arte pop, el minimalismo y el arte conceptual. Es la década en que completan su contribución y legado pioneros modernos como Giacometti, Rothko, Dalí, Fontana, Miró y Picasso, entre otros. Fue la década en la que también la fotografía floreció como expresión artística indiscutible de la mano de artistas como Richard Avedon, Helmut Newton, Henri Cartier-Bresson y Yoichi Okamoto, entre otros. Los 80s, por su parte, nos acostumbraron a la libre figuración, al neoimpresionismo, el Neubilde, neoconceptualismo, el graffiti, el multiculturalismo, el arte de la tierra y el neopop. ¿Cuál fue el legado de los 70s en las artes visuales, global y localmente? La historia de la cultura en general y del arte en particular no debe ser narrada linealmente, aunque se tracen cronologías y se pretende razonar en catálogos curatoriales la causa-efecto de artistas y movimientos específicos en coyunturas históricas. No obstante, los paradigmas que sostienen el pensamiento resiliente de muchos historiadores y curadores por igual demandan una seria revisión crítica para aclarar lo que realmente ocurrió en la producción artística local y global en la década de los 70s, la llamada década perdida. Es una tentación muy costarricense desde la independencia en 1821, el tratar de definir nuestra nacionalidad e identidad cultural en términos insulares, descontextualizada de la región y del mundo. Para ello, mediante el sistema educativo que sensibiliza e informa y el sistema político que lo regula ideológicamente, hemos incidido en la creación y reforzamiento de mitos para defender nuestro aislacionismo y excepcionalidad, jactarnos de superioridad nacionalista de cara a otras naciones tradicionalmente en conflicto en la región y hasta proclamar nuestra neutralidad ideológica cuando nos ha convenido política y económicamente. Vienen a la mente frases lema que resumen algunos de esos mitos como somos la Suiza de Centroamérica o Costa Rica es un país de blancos de ojos claros. Costa Rica es un remanso de paz en medio de un mundo conflictivo. Somos la mejor democracia en Latinoamérica. Somos un país de ciudadanos educados. O en el ámbito del arte local, somos un país con una tradición artística
o nuestra identidad artística se encuentra en el paisaje rural y el campesino. La realidad es que somos una nación multicultural, étnicamente diversa, muy dependiente económicamente, a menudo ignorante de su historia, con profundas brechas educativas, significativos niveles de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado, inconsistentes en la defensa de la libertad y la justicia dentro y fuera de nuestras fronteras, a pesar de nuestra experiencia democrática, y poco o nada civilizados cuando se trata de argumentar en cualquier ámbito de interés público o en lo particular estético. Artes Visuales de los 70s es una propuesta curatorial que abre una necesaria discusión sobre la contribución del arte y los artistas afincados en Costa Rica al contexto nacional e internacional, pero que va más allá, aventurando interesantes hipótesis sobre el propósito o intencionalidad del arte y la ideologización de la cultura y la producción artística. La curadora del Banco Central, María José Monge, y su equipo han diseñado una muestra en esencia retrospectiva que es tanto incluyente como excluyente de artistas y movimientos establecidos en el periodo. Tanto en el catálogo que acompaña la muestra como en la exhibición, se privilegian con gran elasticidad las manifestaciones y medios artísticos dominantes de artistas establecidos a lo largo de 4 décadas de producción artística que convergen en artes visuales de los 70s. Esta exhibición, que permanecerá abierta hasta febrero del 2020, ha sido organizada por la curaduría del Banco Central con base en lo que identifican como 3 posiciones ideológicas o posturas estéticas: la telúrica, la purista y la política. Como siempre, las categorías utilizadas, como ocurre con los periodos espacio-temporales en que tienen lugar, no pueden ser absolutas, ya que en general se puede aproximar uno a su origen, pero rara vez a su fin. Si algo deja claro esta muestra es cómo las 3 posiciones conviven y subyacen simultáneamente en los 70s sin mayores conflictos. Los 30 del siglo anterior son el punto de origen formal del desarrollo de la nueva sensibilidad o la posición ideológica asociada con el paisajismo, principalmente de tipo rural, a menudo sin presencia humana, liderado tácitamente por Teodorico Quirós, que es aquí representado por su óleo de 1974, Estero de Punta Arenas, y también la narrativa bucólica y satírica local, representada en la muestra por el aporte, entre otros, de Francisco Amighetti, de quien se exhibe su mordaz cromosilografía de 1970, Los que están detrás. Esta postura estética ha sido perpetuada ideológicamente y convertida en tradición mediante políticas culturales estatales, coleccionismo público, premios nacionales, comisiones y una pléyade de seguidores. Algunos de los más conocidos y presentes en la exhibición son Jorge Gallardo, quien compartió con Amighetti el interés por la vida de la gente común, especialmente trabajadora, a la que representó con gran intensidad de color con base en una figuración simplificada y fuertemente dibujada sobre formatos menos intimistas, en un continuo homenaje al paisaje humano, como ocurre con su óleo Trópico, que es parte de la muestra. Otros artistas que confirman la continuidad de la tradición fueron Magda Santonastasio, con su paisaje en acuarela de 1976, Ricardo Morales, con su paisaje en óleo de 1977, Virginia Vargas, con su serigrafía sobre papel de 1979, titulada Una pila, y por supuesto, Fabio Herrera, con su acuarela de 1976, titulada Recuerdo de mi adiós de niño. Especial lugar merece, en la misma vena artística, pero con mayor ambición en el uso de los empastes, el óleo sobre cartón, paisaje en amarillos y verdes, realizado por Grace Blanco en 1973. En la escultura es evidente la deuda con la tradición telúrica en la obra de Fernando Calvo, emblemática del Banco Central, mediante 2 de sus obras en bronce, Campesino y Alto en el Trabajo. Su obra mitifica al campesino ticomeseteño, que habla de soslayo y mira esquivamente. Otro tanto ocurre con el recurrente tema figurativo de la maternidad, expresado por artistas como Olger Villegas en su talla en granito Maternidad Negra, o en la talla en mármol Maternidad de Aquiles Jiménez, realizada en 1979. La tesis central de historiadores y curadores locales es que existe una tradición artística propia desde 1928, y que la misma obliga a mirar hacia adentro, introspectivamente, en particular hacia el campesino y el área rural, para descubrir lo que llaman el ser o la identidad costarricense.
Estas nociones permean continuamente la obra de pioneros y seguidores tradicionalistas en la gráfica, la pintura y la escultura, como evidencian en esta muestra autores como Crisanto Badilla con su talla directa en granito, Mujer que avanza, de 1976, o Miguel Ángel Brenes con su talla en piedra Amparo, o el talentoso Carlomagno Venegas con su pequeña talla en madera Torso. Es importante recordar que a partir del siglo XX, los cambios paradigmáticos solo obligan a volver a cero en ciencia y tecnología. En otras palabras, aunque el paradigma que sustentó originalmente la postura estética nacionalista costarricense fue relevado local, filosófica y generacionalmente en los 50s, la tradición sobrevivió hasta hoy, sustentada proactivamente por las políticas oficiales de promoción cultural y el gusto de una audiencia leal y tradicionalista. Esto no quiere decir que esta escuela permanezca inmutable técnica o conceptualmente, pero sus principios ideológicos son resilientes. No obstante, en los 40s y 50s, ven la afirmación mediante docentes y artistas innovadores, como Margarita Bertó y Dinora Volandi, de un nuevo tipo de paisaje que, si bien mantiene su conexión telúrica, enriquece técnica y conceptualmente los géneros de la acuarela y la pintura al óleo, respectivamente. Como ya hemos indicado en Ars Criterium, Bertó es la única acuarelista en el contexto nacional con una práctica continua del género del retrato y del paisaje por medio del pigmento diluido en agua sobre papel. No descubre en su entorno natural y urbano un nuevo ángulo a la luz de los aportes universales, por ejemplo, de un Turner o un John Marín. Impone, eso sí, en sus acuarelas descriptivas, la tristeza bucólica de la casona de adobe o de las marinas costeras. Apela a la nostalgia del espectador por los interiores agónicos de esos espacios, tristes, húmedos y oscuros. Por su parte, la rigurosa pero poco prolífica Volandi se ocupó, como pocos artistas, de investigar otras posibilidades mediante la figuración paisajista. Su conocido óleo Cementerio de Escazú de 1967 en la muestra explota una veta cromática y de forma propia de su rigurosa investigación. Sin abandonar cierta escuela regionalista, altera la percepción tradicional del paisaje, otrora constituido por la costa y la casona de adobe. Un ámbito en el cual se inicia un aporte significativo en la década del 70, aunque la temática es recurrentemente paisajista y rural, es el grabado en metal, que introdujeron al país como pioneros Juan Luis Rodríguez y Carlos Barbosa a inicios de los 70s. El primero fue el que formalizó la enseñanza del grabado en metal en la Universidad de Costa Rica en 1972, y el segundo, desde su residencia en España, empezó a participar y ganó el primer Salón de Artes Plásticas en la categoría de grabado en metal ese mismo año. Dos grabadores en particular demuestran que el trabajo disciplinado y la investigación fructifican en obras tonalmente dramáticas, ambientadas localmente pero con valores más universales. Me refiero a Rudy Espinosa con su aguatinta de inspiración urbana titulada 100 varas al sur de 1977. Con un dibujo fuerte, determinado, sublima una temática que en otros resultaría decorativa, deshumanizadora y débil ideativamente. Su propuesta, en cambio, es poética, ya que se expresa mediante metáforas íntimas de lo cotidiano que comunica a veces con ironía. El otro es Carlos Barbosa, con su aguafuerte sobre papel que representa un recolector realizado en 1976. Es parte de una serie testimonial en la que el costarricense articula críticamente una metáfora expresiva en lo conceptual de la labor agrícola, demostrando a la vez su experimentación técnica, específicamente en la solución cromática. Un caso que merece estudio aparte, pese a su irregularidad como artista, es la obra de Disifredo Garita, de quien se exhibe el óleo de 1977, La Ventana. Su personalidad extravagante siempre resultó más interesante que su pintura, pero nunca se ha reunido la suficiente en un solo lugar para realizar una evaluación apropiada que acredite su mérito ideativo. En el mismo periodo emerge otra posición, la que la curaduría denomina purista, bajo la influencia de curadores y promotores del modernismo abstracto como el cubano José Gómez Sicre, quien al frente del Museo de la Organización de Estados Americanos promovió intensamente artistas seminales como Lola Fernández, Manuel de la Cruz González, Felo García y César Valverde, entre otros, quienes conformarían a inicios de los 60s el Grupo 8,
Sus miembros en principio se opusieron tácitamente al movimiento nacionalista local de la primera parte del siglo XX, cuya pretensión era identificar la esencia de la pintura costarricense. En su lugar, abrazaron la demanda de un mercado externo que pedía obras de avanzada y, conociendo los aspectos formales, cumplieron con esa solicitud sin profundizar y sin asimilar necesariamente lo que recibían, lo que condujo en varios casos al plagio y a la fórmula, así como a la receta de cocina artística. Aquí resulta oportuno retomar el concepto real de la no figuración, como la propuesta visual que resulta de la introspección por parte del artista, sin intenciones figurativas, descriptivas o representativas de la realidad visible. El artista no figurativo se nutre de un conocimiento, muchas veces científico, que testimonia luego de un proceso de profundización. Su acto creador es uno espiritual, no en el sentido religioso, sino metafísico. Se sustenta en un pensamiento orientado por la disciplina, la honestidad y la investigación constantes. La falta de compromiso conceptual con las vanguardias y cambios sociopolíticos y culturales en la región impidieron a los artistas del Grupo 8 ya citado cumplir con su promesa de cambio. No debe, por lo tanto, extrañar que la mayoría abandonaran la no figuración rápidamente, con excepción de Manuel de la Cruz González, quien tras presentar sus lacas sobre madera en la Bienal Centroamericana de Arte en 1971, regresa progresivamente al expresionismo figurativo. Evidencia de lo anterior son obras en exhibición como Tugurios bajo el puente, óleo de 1975 desarrollado por Felo García, donde el drama social se disipa en un espacio que embellece la miseria. O Algaba, un óleo sobre tela de César Valverde, realizado en 1962, que corresponde a su creencia en un arte al servicio de la belleza, no del contexto social. O Aguacero, una acuarela sobre papel de 1967, creada por Luis Dael, que destaca por eliminar los detalles para dar énfasis a las formas y colores del paisaje. Y la talla en madera titulada Vietnam, de 1968, desarrollada por Hernán González con una clara intencionalidad política que diluye su estética orgánica y cruda. No deja de sorprender en el contexto del Grupo 8 la ausencia de obra de Néstor Celedón Guzmán, quien fue el escultor más sobresaliente de esta generación de artistas. Si bien el Grupo 8 fue un catalizador del cambio, no fueron los únicos que trataron de renovar en el espíritu de las vanguardias artísticas el contexto local. Uno de los innegables pioneros fue Juan Luis Rodríguez Ibaja, quien no solo organizó la primera muestra de arte moderno en la capital josefina en 1960, sino que introdujo el grabado en metal al país en 1972, como ya indicamos, tras desarrollar en Francia una significativa carrera artística que culminó con el primer premio de la Bienal de París de 1969 por su instalación El Combate, de la cual se recrean algunos componentes en la muestra al lado de su obra de fines de los 60s y principios de los 70s, como El Verano Pasado, una obra mixta sobre tela de 1968, y el ensamble Ventana de 1972. Rodríguez Ibaja desarrolla producciones artísticas consistentes con el informalismo, favorecido por sus limitaciones económicas que restringían su acceso a los materiales tradicionales. En sus obras, la materia adquiere mayor primacía con espacios donde las formas geométricas naturales permanecen inalteradas por transformaciones continuas, con la densidad que le confiere al empaste una sensualidad o un dramatismo únicos. Influido, pero no determinado por el informalismo, Rodríguez Ibaja comunica con espontaneidad gestos referenciados que vincula a posteriori con sus vivencias personales, usando la materia para crear experiencias propias sin ideas preconcebidas. Tanto la posición tradicional introspectiva como la contracultural de la posición purista prepararon el terreno para los 70s. Dijimos antes que los acontecimientos sociales, políticos y económicos fueron cruciales para que se caracterice a esta como una década perdida. Nuestra sociedad se mantuvo enfocada más en las transformaciones políticas, educativas, económicas y sociales locales, a pesar de la inestabilidad del mundo circundante, como ilustra la guerra en Vietnam, las tensiones en el eje este-oeste que originaron la Guerra Fría, la rebelión estudiantil y obrera de mayo de 1968 en Francia y la masacre de estudiantes en octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, conocida como Tlatelolco en México, entre otros. La década inicia con un significativo movimiento estudiantil en las calles contra el proyecto para concesionar la explotación del aluminio a la transnacional norteamericana Alcoa
en abril de 1970 y cierra con la Revolución Sandinista en 1979, que cambia el balance geopolítico regional. Aunque en el exterior estos eventos incidieron en el desarrollo de un espíritu de reivindicación hacia la paz y el amor y gestaron movimientos socioculturales como el hipismo y otros más radicales e incluso violentos, la respuesta fue tímida y extemporánea en Costa Rica. No hubo localmente la correlación entre los eventos políticos y los culturales que eran reflejados en el arte por medio de la pintura cígnico-gestual, el arte povera, lo matérico, el pop, el informalismo y el neoexpresionismo. Nuestro terruño, en cambio, estaba sumido en el silencio y la pasividad, como he apuntado con anterioridad junto al crítico Luis Fernando Quirós en Arts Criterium. En su catálogo, la curaduría acertadamente explora las consecuencias de un hecho en particular, que en los 70s se convierte tanto en una amenaza como en una oportunidad, y que se vuelve crucial para estudiar y evaluar las artes visuales del periodo. Me refiero al trauma causado a los artistas y a la cultura local por la primera Bienal Centroamericana de Pintura, que tuvo lugar en 1971 con motivo de los 150 años de independencia centroamericana. En esa oportunidad, la historiadora Marta Traba, sin articular mayor criterio ni someterlo a discusión, redujo drásticamente la lista de participantes e incidió decisivamente para que los otros jurados, José Luis Cuevas y Fernando Sislo, declararan desiertos los premios con excepción de la obra del guatemalteco Luis Díaz por su tríptico Guatemala 71, que se ajustaba más a su expectativa militante y política de entonces. Esto llevó a intelectuales y autoridades locales como el escritor Alberto Cañas a restablecer distintos espacios de exhibición, premios, certámenes y patrocinios estatales como medio claramente sociocultural de reivindicación tras lo sucedido con el rechazo a la producción artística costarricense ocurrida en la citada Bienal. Con pocas excepciones, como revela la presente exhibición en la Plaza de la Cultura, los artistas locales rechazaron la demanda de la crítica Marta Traba en favor de un arte con un propósito político y social claro. Tampoco hicieron suyas las acusaciones de producir un arte patético, técnicamente aceptable, pero sin intencionalidad, meros objetos flotantes sin raíces ni compromiso, dijo Marta Traba. La respuesta a su crítica fue apabullante, la negación. Entre la vacuidad y lo pretencioso, los artistas locales respondieron en los 70s con un mayor ensimismamiento y en lugar de manifestarse con beligerancia por lo contingente, a la manera de otros artistas latinoamericanos que defendía apologéticamente Marta Traba y otros críticos, optaron por sublimar su crítica y desencanto. Es probable que esto tenga que ver con la laxitud del ser en la cultura costarricense, que permitió a gobernantes del periodo como José Figueres expresar que en Costa Rica no hay escándalo que dure más de 3 días. A diferencia de los demás países de la región, después de 1948, la vida discurría en paz y con cierta civilidad. Es cierto que los países en que las dictaduras, la opresión y el abuso han sido institucionalizados históricamente, emergen en promedio poetas y artistas de gran calidad y renombre mundial. Pensemos en Guatemala, Nicaragua y Cuba, solo para citar 3 casos. Pero para el artista local, su universo suele terminar dentro de sus fronteras. Por eso, el arte político no ha logrado prosperar en este país. Y los pocos intentos conocidos son sobredimensionados de cara a la realidad. Es el caso en la muestra del pintor Gerardo González, quien desarrolló una serie en 1970 titulada El álbum de recursos del presidente Brito, donde ironizaba sobre el tercer mandato del presidente José Figueres Ferrer como un ejemplo de totalitarismo. O el ensamblaje realizado en 1980 por Mario Parra, mejor conocido por sus esculturas en miniaturas, que denuncia con humor negro la ejecución de una marioneta, pero que evoca con obviedad la obra del conceptualista uruguayo Luis Kapnitzer, quien ya en los 70s había iniciado una serie de denuncias sobre la represión en su país utilizando cajas de embalaje y objetos mutilados. Otro caso que viene a colación en esta misma postura estética es la obra Un país de un tiempo, un acrílico de 1979 de Otón Solís, que marca el inicio de su producción entre la política y la liturgia, que sirve para testimoniar las transformaciones del entorno de las que es testigo.
Su obra, de la que nos hemos ocupado en Ars Criterium con anterioridad, ha sido ambivalente, moviéndose entre lo matérico, expresionista, y lo conceptual, sin definirse por ninguna en particular. Los aportes foráneos de exiliados expresan de manera más consistente el testimonio político mediante el arte que lo que exhiben los costarricenses en la misma muestra. Es el caso del guatemalteco Roberto Cabrera, mediante su obra mixta sobre papel titulada Joven Vendado, de 1975, y el chileno Juan Bernal Ponce, mediante su grabado en metal Consejero, de 1978. Ambos comunican de una manera más íntegra el testimonio político, la persecución política en particular y el totalitarismo de derecha. Un lugar aparte ocupa la obra del artista costarricense Otto Apuy, cuyo políptico, El Desafecto, en técnica mixta de 1977, desarrollado en plena transición entre su feísmo gráfico y su conceptualismo, constituye una alegoría sobre los vicios humanos en una sociedad que se deshumaniza rápidamente. Si bien la curaduría hace una lectura política en el contexto de la tercera posición ideológica sobre esta obra, Apuy escapa a la clasificación contestataria, con sus seres híbridos y grotescos, que se desplazan visceralmente con ampulosidad sobre la superficie de madera comprimida, para enfocarse en la humanidad más allá de la temporalidad coyuntural. Las demás obras en la presente exhibición transitan el dudoso sendero de la repetición de fórmulas tanto locales como importadas, sin hacer un aporte sustantivo, o al menos introducir alguna novedad, a los desafíos artísticos y políticos de la década recreada. Pero si la pretensión es testimoniar la realidad contemporánea, mediante figuras realistas en acciones de protesta, otro medio demuestra ser más eficaz en la presente exhibición. Me refiero a la fotografía analógica. El fotógrafo Mario Fernández Silva documenta la realidad sin visos de reporterismo gráfico en su serie Manifestaciones, de 1972. En el contexto ideológico de la muestra, resulta refrescante la recuperación de la obra de fotógrafos analógicos que posicionaron en los 70s la fotografía como un medio artístico propio y válido. Destacan también dos obras de Genaro Mora, quien fuera parte del grupo F7, pionero en este ámbito bajo el liderazgo de Adrián Valenciano. En un tono minimalista se presenta su fotografía Tres Frijoles y en el estilo claroscuro que lo caracterizaría en su madurez Taza. Ambas son obras de 1977. De Adrián Valenciano se incluye su fotografía Barrio México de 1973, que es parte de su serie sobre el paisaje urbano josefino. Lo cotidiano que observamos con negligencia, a fuerza de darlo por seguro, caracteriza la obra de Valenciano de enfoque urbano. Caso opuesto es el de Arturo Herrera Lillet, de quien se presenta una fotografía de un desnudo titulada Caricia de luz de ventana, de 1976. Se trata de una imagen de quietud evocadora sin llegar a la obviedad sexual, que contrasta con el aporte experimental del artista Victoria Cabezas con su colorido políptico de 1973, que en nada prepara para su inconsistente narrativa simbólica del banano emplumado del mismo año, un objeto tridimensional que parece más una humorada que el resultado de una investigación seria o conceptual. Artes Visuales de los 70 no busca ser exhaustiva o crítica. Su mérito estriba en la recuperación curatorial de obras poco exhibidas o desconocidas para las presentes generaciones, que permiten atisbar en expresiones artísticas que reflejan la realidad ideológica de cuatro décadas de la historia del arte costarricense. Todo esto desemboca en un crisol espacio-temporal de artistas y movimientos, los 70s, en el que ningún paradigma realmente desaparece o vuelve a cero, sino que subyacen en un continuo acomodamiento ideológico a la tica, donde nadie se convierte en víctima o pobrecito a expensas de los cambios inevitables que demanda el arte y la cultura global. Tal vez es lo que significa en el contexto de la Suiza centroamericana la expresión anglosajona Small is beautiful. Estamos ante una retrospectiva que evidencia lo que una curaduría competente puede hacer por una década de violentas contradicciones e inconsistencias que solo podemos mirar con nostalgia, pero sin mayores consecuencias.
Una de las contribuciones más importantes que podemos hacer al arte y a la educación y la cultura es contribuir con los fondos culturales para que estos sean articulados y publicados y difundidos de una manera profesional. Es justamente lo que el Banco Central está haciendo en esta oportunidad al reunir su colección de obras desarrolladas en los años 70. Por supuesto que encontramos inconsistencias en la forma en que se hace el coleccionismo, pero lo más importante es que la discusión no puede ser abierta si no hay obra expuesta. Hoy en día la mayor parte de la obra, especialmente la documentada de estos recursos, se encuentra en colecciones privadas o en manos de historiadores. No es posible que Costa Rica pueda emitir una opinión o desarrollar un juicio crítico cuando la obra permanece guardada entre bóvedas. De ahí que este esfuerzo sea significativo, por un lado, museográficamente, pero también, por supuesto, desde la perspectiva de los artistas, muchos de los cuales todavía están vivos y pueden entrar en discusión sobre las contribuciones decisivas, diría, germinales, del arte contestatario de los 70s hacia el presente. Les habla Juan Carlos Flores para Arts Criterium desde los museos del Banco Central en la Plaza de la Cultura.